Yo creo que es un evento que complementa el desarrollo impresionante que ha tenido la Liga Primera en los últimos 3 años. El crecimiento, ya catalogada como la mejor liga de Centroamérica, con un desarrollo tanto deportivo como de negocios. Y este es un concepto innovador, nunca se ha hecho en Centroamérica y nos da mucho gusto haberlo podido inaugurar el día de hoy. Hicimos este evento Club de Negocios, el primero de Centroamérica, con la intención de brindar una plataforma para las distintas empresas en que puedan exponer y compartir su marca. Es importante para nosotros como deporte y como sociedad generar cambios en la sociedad, siendo un vehículo de comunicación y de valores. Traemos proyectos muy interesantes, proyectos que son de mucho valor y de contenido, que sin lugar a dudas van a ser disruptivos. Va a ser un antes y un después de lo que van a ver, no solo en fútbol, sino en entretenimiento y en eventos en todo Nicaragua.